lo disfruté mucho, al 100%. Nada, estoy realmente emocionado. Increíble jugar con Joaco, con mi coach, y nada, lo disfruté mucho y no lo puedo creer todavía. Lo único que quería era meterla, cuando pasó por al lado el hoyo, no lo voy a creer. Después, cuando iba caminando para allá, dije, estuve tan cerca de estar en el máster, pero quedan dos hoyos más, o sea, un hoyo más, y tuve la suerte de ganar. Se me abrieron las puertas, mi compañero lo tiró a la izquierda, al otro a la derecha. Dije, este es mi momento, y la dejé completamente dada, entonces, nada, estaba muy, muy contento. Sí, en el avión lo estuve pensando, no pude ni dormir, todo el rato pensando en el máster. Lo encuentro increíble, estar ahí con los mejores jugadores. Así que a esperar nomás y ojalá que sea una buena experiencia. Sí, Matías Domínguez me va a dar un par de consejos. Ya me puse en contacto con él y ahí vamos a estar hablando. Porque me abrieron muchas puertas para jugar muchas clasificaciones. Voy a subir harto en el ranking mundial. Voy a tener hartas invitaciones para poder jugar las últimas qualis de los otros majors también. Entonces ojalá jugar bien y prepararme lo máximo posible para tener un muy buen rendimiento. Próxima semana me voy al Sudamericano Amateur. Y después me voy a la universidad en Estados Unidos, a Lynn University. Y ahí prepararme lo mejor posible para el máster y... Nada, conversar con mi caddy, que va a ser Víctor Fuchs, con mi coach, que le doy, y ahí estar lo mejor preparado. Fue una semana muy entretenida, jugué muy bien todos los cuatro días y nada, no pude meter los pads claves que en verdad pueden haber definido el campeonato, pero nada, contento por el Toto que ganó, muy merecido, y nada, ahora a ver si puedo... un poco de suerte y entrar al US Open o al Open con las qualis que me dieron. El último día lo pasamos demasiado bien, digamos, con el Leo, con todo. Era como un día más, como si estuviéramos jugando en el club de polo, practicando. Y nada, lo pasamos súper bien. Estuvo entretenido hasta el último hoyo, también los hoyos de playoff. Nada, yo creo que estas chances pasan muy poco de poder jugar con tu mejor amigo y definir un torneo tan importante como este. Y nada, fue un sueño y ojalá que se vuelva a repetir. Tercera edición y segundo chileno que gana, yo creo que va a tirar el golf chileno para arriba. Ya cuando vamos a los torneos afuera, todos nos miran así como ahí están los chilenos, con respeto. Y nada, yo creo que esa es la idea, de que los chilenos vayan creciendo y que se den cuenta que verdad que se puede. Y nada, hay que practicar duro y hay que tener un sacrificio para poder llegar bien lejos. Sí, obviamente la revancha. Pero nada, ojalá que los chilenos estén peleando también el torneo para que también tire para arriba el golf chileno, y de verdad que se lo merece por cómo estamos jugando todo. Y nada, que bueno que el LAC haya elegido al country para que se juegue este torneo. Y ojalá que ahí lo vaya a ver harta gente y apoyarnos, porque va a estar muy bueno. Una semana muy emocionante, yo creo, para todos los golfistas, para todos los chilenos. Una vez más se repite de nuevo la historia y tenemos a otro chileno en el Masters de Augusta, que es algo que no lo veíamos, yo creo, que en el corto plazo, pero qué bueno que se vea ahora, qué bueno que haya sido Toto. Es un gran jugador, se ha sacrificado mucho y mucho esfuerzo por lo que hace. Le espera una de las mejores semanas de su vida. Le viene algo muy bonito en esta etapa, ya sea todo el proceso desde aquí hasta que viene el Masters. Es algo muy vivido, muy, muy emocionante de pasar. Entonces, le deseo absolutamente la mejor de la suerte y va a contar con todo mi apoyo para cualquier cosa que necesite. Se anunció que el próximo año se juega en el country, donde yo he jugado casi toda mi vida y vivo ahí pegadito a la cancha. Así que, nada, yo creo que más que somos todos locales ahí, todos los chilenos son locales y tenemos una gran ventaja, lo que nos da una nueva esperanza para que sea otro chileno el que vaya al Masters.